Bueno, dijiste siempre es lindo que te quieran, ahora ya pasó agua bajo el puente. ¿Hubo algo de cierto? ¿Charlabas habitualmente y no de ese tema? ¿Lo intentaste convencer? Hablo de Javier Mascherano. ¿Algún me gusta en Instagram? ¿Viste cómo son las redes? Por eso te pregunto, ¿hubo algo de cierto en que le hicieron un tiro, como dicen? ¿O fue absolutamente un deseo que quedó ahí? No, pero con Javier somos amigos, entonces me gusta en Instagram, lo ponemos siempre, él me comenta, yo le comento, y aparte hablamos por privado, ¿no? Por WhatsApp. Las ganas que venga acá yo las tengo, pero bueno, no me corresponde. ¿Cómo se le dice así a Mascherano? Así. Tengo ganas de que sea mi compañero. Y sí, así. ¿Y a dónde va a ir? ¿Dónde va a ir? ¿Por qué no puede venir a Estudiantes? Va a vivir bien, tranquilo. Tiene un lindo lugar para entrenar. Tiene un buen técnico. Lo conoce, me conoce a mí. A Sebastián. Conoce a Sebastián. A la gata. ¿Y dónde va a ir? Entonces, bueno, la posibilidad es, bueno, a él se le termina el contrato en noviembre. Ojalá pueda... China por Citibel, ese es el cambio. Y bueno, va a ser más feliz seguro. No sé, no me meto en su tema, pero sí, ojalá. Ojalá en diciembre pudiera venir. Pero bueno, es una cuestión de que el club tiene que hablar. Nosotros, más que el deseo de tenerlo como compañero, no pasa. Diría Peque, ¿a fuego lento es el asunto? Y, no sé, eso depende de los dirigentes. Yo a todo trapo. Le dije, venite para acá, venite para acá, venite para acá. Pero bueno, eso no corresponde a nosotros.